calificarlos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y otro tema que está perjudicando seriamente a un sector importante del país, como son los pescadores artesanales, es la flota pesquera china, que se niega a cumplir las normas establecidas. Normas que, por cierto, son perfectamente adecuadas y además de costo mínimo. Una vez más, toda embarcación pesquera en el Perú tiene lo que se llama el sistema de seguimiento satelital, CISESAT, por el cual el Ministerio de Producción puede ver no solo dónde está esa embarcación, sino qué velocidad está, a qué velocidad se está moviendo, porque a determinadas velocidades pueden estar pescando. Entonces, lo que se le pide a los barcos extranjeros en general, que quieran recalar en puertos peruanos, que quieran arribar a puertos peruanos para cambio de tripulación, para habituallamiento, para lo que fuera, es que instalen, de acuerdo a la norma, que instalen el CISESAT. Bueno, el Ministerio de la Producción y el viceministerio actual no les da la gana de hacer cumplir la norma. Mejor dicho, las embarcaciones chinas no quieren cumplir las normas. Sobre todo los de pesca de pota, que son una inmensa cantidad de barcos que sabe Dios si no están generando la crisis gravísima que hay en los pescadores artesanales en el tema de la pota. La pota ha subido de 4 soles el kilo a casi 18 soles el kilo. 20 soles. Porque no hay, casi 20. Bueno, entonces, los pesqueros chinos no les da la gana de cumplir la norma y el Ministerio de Producción, junto, creo yo, con el gobierno en general, han permitido y siguen permitiendo que, sabiéndolo, que no cumplan la ley. Hay gente que está culpando a la Marina de Guerra. Yo quiero decir claramente lo siguiente: la Marina no tiene la culpa de este incumplimiento, porque no es responsabilidad de la Marina exigir que cumplan esta norma, es el Ministerio de Producción. Ahora bien, algunas acciones de la Marina dan la impresión de que están de acuerdo con Produce. Yo he hablado con algunos marinos, con autoridades de la Marina de Guerra antes de ayer, y me han explicado su posición. Muy bien, yo le recomiendo a la Marina, así se los he dicho en privado y lo digo ahora públicamente, que no cometan los errores que están cometiendo, porque dan la impresión de que están de acuerdo con que los chinos no cumplan las normas que están establecidas. Por ejemplo, dicen la Marina que el convenio que acaba de firmar con la Guardia Costera China soluciona el problema. No, no soluciona el problema. Podrá ayudar a solucionarlo, pero no soluciona el problema. Los chinos tienen que cumplir la ley. Segundo, permitir que el director general de Capitanías y otros 4 oficiales marinos hayan viajado a China con gastos pagados por China no está bien. Por lo menos, mejor dicho, en este momento no está bien, no es correcto, porque dan la impresión de que ceden ante la presión de los chinos. A mí me preocupan 3 cosas, y así se los he dicho. Uno, el cumplimiento de la ley y el daño que genera el no cumplirlo. 2, la necesaria defensa, directa o indirecta, de la soberanía del Perú. China no es una colonia perdón, Perú no es una colonia de China, es un país soberano. Y cualquier persona natural o jurídica que quiera actuar en el Perú tiene que cumplir las normas del Perú, no las del país del que se trata. Y finalmente, la imagen de las instituciones. En concreto, yo le aconsejo a la Marina que cumple, repito, cumple con su deber, estoy seguro, pero a veces da una impresión falsa de lo que está queriendo hacer. Así que yo le digo a la Marina, no se junten con el Ministerio de Producción, que son los culpables de que los pescadores artesanales estén sufriendo la crisis que están sufriendo. Mire,